Hello, Jose. How are you today? Sonia, welcome to class. Hello, good evening. Sorry, how are you today? Okay, welcome, Iris. Welcome to class. Sonia Hernandez. No le escucho. No sé si es mi señal o la. No sé, ¿me escuchan los demás? Iris, ¿me escucha? Sí, sí, buenas noches, sí le escucho. Ah, ok, gracias. Quizás, si no, José, se sale y se vuelve a... Vuelve a ingresar a la clase, a veces eso pasa. Uh-huh. Okay. Okay. Welcome to everybody. How are you today, Iris? How was your day? Cansado. Tired? I know. La cabeza. You have headache. Okay. Sonia, welcome. How are you today? Sonia Hernandez. Good evening. Good evening. How are you today? I'm fine. How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Tired. Yes, right. Okay, thank you, Sonia. Jose. How is now? ¿Cómo está ahora? ¿Se escucha bien, Jose? No, creo que no. Jose. Okay, guys, right now we have time. Do you have any question about the topic we saw yesterday? ¿Alguna duda? Ahorita tenemos tiempo para solventarla. ¿No? Any question? No, it is. Okay, Rosemary, welcome to class. Les voy a pedir el favor de que, sé que en algunos casos no se puede, ¿verdad? Y si ustedes me dicen, es que estoy en camiseta y así, pero trate de encender su cámara, igual estamos en confianza. Si no se siente cómodo, tal vez está comiendo algo, no hay problema, pero sí necesito verlo, porque a veces siento que no están. Okay, welcome Rosemary, how are you today? Hi. How are Good you? Evening. Good evening. Okay, Amanda, welcome to class, Amanda. Amanda. Hi, teacher. How are you, Amanda? Excuse me? How are you today? I'm fine. Excellent. Thank you. Dina, welcome to class. How are you today? Good evening. I'm fine. Excellent. Nice to see you. Quiero verlos. Quiero que enciendan la cámara. Yo sé que algunos tienen alguna dificultad, que están en el trabajo o así. Pero sí, todos son bien guapos. Igual, aunque estén en pijama, estamos en confianza. No se preocupe. No se preocupe, pero si a veces me siento un poquito sola,
Y quiero verlos, quiero ver que ahí están, que participen, que se motiven, que se sientan animados. Yo sé que están cansados, hasta ahora ya no dan ganas de mucho hacer, ¿verdad? Pero vamos a echarle ganas. Iris le duele la cabeza, dice, yo sé que estos días no son muy buenos, ¿verdad? Que la mayoría hemos estado convalecientes, but let's start, ¿ok? Do you have any question about the last topic, guys? ¿Tienen una pregunta? ¿Duda? ¿Ahorita es cuando? ¿No? ¿No? La verdad que yo no entendí muy bien casi nada lo de ayer, para serle sincera. Me llega que sea sincera porque lo vamos a volver a repetir, lo vamos a practicar nuevamente. Va. Quedemos claro en algo, in Spanish, okay. ¿Cuáles son los tres tiempos en los que nosotros hablamos? Presente, pasado y futuro. Ajá, presente, pasado y futuro. Estuvimos hablando de going to. El sí. Going to lo utilizamos para futuro. Uh-huh. Es un futuro cuando yo ya tengo planeado qué es lo que voy a hacer o cuando existe una predicción. ¿Se acuerdan de eso? La estructura que vamos a utilizar en todos los tiempos, en todas las oraciones, es el mismo, que sería sujeto, verbo y complemento. En el caso del going to, sería subject plus verb to be, que lo necesita la estructura. Plus going plus infinitive. Un ejemplo podría ser, yo he planeado para el sábado, yo voy a ir al supermercado. Entonces yo digo, my subject sería I, my verb to be is I am going to go to the supermarket. Yes? El infinitive, ¿cuál sería? To go. Yes? Go. To go. To go no siempre se va a ocupar. No, dependiendo. Si usted quiere, ese es para ir. Acuérdese que los verbos, ¿qué significa go? Ir. Ir. Entonces, si yo quiero hacer otro verbo, por ejemplo, ¿qué más va a hacer usted? Va a ir a jugar basketball, por ejemplo. Entonces, viene Dina y dice, I am going to play, or I am going to play basketball. Porque yo ahorita quiero decir que voy a jugar. Entonces, voy a utilizar el verbo play. Play. Uh-huh. Va a depender siempre de la acción que yo quiera denotar o de la acción que yo quiera hablar, ¿sí? Más o menos. Más o menos. Casi. Vamos, con práctica igual, cuando llenen la plataforma van a practicar más. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Another question. Rosemary, ¿quiere hablar o no? No, no está hablando con nosotros. Sí, pero tiene el micrófono. El micrófono. Quiero ver aquí. Lo siento, sí, mi micrófono. lo de la presentación que a veces, que nos está pasando a veces en las clases, yo siento que bastante, ayuda bastante por si queremos repasar o seguir entendiendo. Entonces, no sé, de mi punto sería bueno si nos podría enviar la información para ver si mañana logramos repasar el fin de semana, por lo menos, y tal vez así, estudiando un poco más, le agarramos un poquito más a la clase. Porque yo siento que nos falta un poquito quizás más de práctica también. Sí, es que lo que pasa es que por lo menos esto es base del curso pasado. A veces, por cuestión de tiempo, no se logra ver todo, ¿verdad? Pero con gusto mañana yo les voy a compartir las 4 clases. Igual les voy a revisar lo que hicieron ayer, ¿se acuerdan? De la presentación, que algunos la mandaron y las otras son las oraciones que tenían que completar. ¿Ok? Thanks, gracias. ¿Alguien más? No, no, no.
¿Ahorita es cuando podemos preguntar? No. Ok, let's see. Vamos a hacer, todos tienen donde anotar, yes. Vamos a hacer un dictado. Ok, vamos a practicar. The first time you have to listen. La primera vez escuchamos. La segunda vez yo les voy a dictar. Y la tercera vez, y usted escribirá. La tercera vez es para revisar, to check. Ok. First, listen. Ok. My name is John. Hi, nice to meet you. My name is John Smith. I am 19 and a student in college. I go to college in New York. My favorite courses are geometry, French, and history. English is my hardest course. My professors are very friendly and smart. It's my second year in college now. I love it. I live in a big house on Ivy Street. It's near the college campus. I share the house with three other students. Lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Ok? Las palabras que no las conozcamos, yo se las voy a deletrear. Por esa razón es que es necesario aprenderse el alfabeto. ¿Se acuerdan de la primera clase? ¿Okay? Yes. Entonces, ahorita vamos a anotar. Ok. Are you ready? No, no muy rápido, pero sí. No. Yo lo voy a hacer rápido, lo voy a hacer pausado. No es a ver porque, pues la primera es leída, ¿verdad? Tiene que ir de corrido. Va. Ok. One, two, three. My name is John. Yes. Hi, nice to meet you. Otra vez. Hi, nice to meet you. No. My name is John Smith. My name is John Smith. Okay, I am 19 years old. And I study in college. Period. Punto. I go to college in New York. Period. My favorite courses are Y podría deletrear eso. Which courses? Okay. Yes. Es trampa, pero okay, vamos a ver. Courses, para aquellos que no saben. Okay. Okay. C-O-U-R-E-S-E. Again. C.
Yes, y otra vez. C otra vez. O U R S E S. Courses. Oh, okay, thank you. You're welcome. Period. Teacher, y period es coma. Punto. Coma es coma. Uh-huh. Okay. My favorite courses are, les dije punto, pero no era punto. Sorry. Ese es punto a favor de ustedes. Favorite sí. Courses are geometry. Se lo voy a deletrear. G-E-O-M-E-T-R-Y. G-E-O-M-E-T-R-Y. Geometry. Comma. French. In history. French. In history. Period. English is my hardest course. English is my hardest course. Si se escucha, al final yo hago t, que es una T. Hardest. Superlative, ¿ok? Period. My professors are very friendly and smart. Are very friendly and smart. Period. It's my second year in college now. It's my second year in college now. Period. Teacher, puede repetir de nuevo. It's my second year in college now. Period. I love it, or I love it. I love it. Comma. I live in a big house. On Ivy Street. Le voy a deletrear Ivy. Que sería I, B, Y. Acuérdese que la B, B es la B que nosotros decimos la biodental o la B de burro, como dicen, no nos enseñan, ¿verdad? Y la B es esta.
que es la V. ¿Okay? Entonces sería I, B, Y. Street. Period. It's near the college campus. It's near the college campus. Okay. The turn time. Okay. Now you have to listen and check. Again, my name is John. Hi, nice to meet you. My name is John Smith. I am 19 years old and I study in college. I go to college in New York. My favorite courses are geometry, French, and history. English is my hardest course. My professors are very friendly and smart. It's my second year in college now. I love it. I live in a big house on Ivy Street. It's near the college campus. ¿Qué tal lo sintieron? ¿Qué tal así? ¿Qué tal lo sintieron? ¿Fácil? Pues yo no lo sentí tan difícil, pero sí hay como palabras donde sí me quedé perdida. Ahorita vamos a comprobar, se los voy a compartir, quiero ver dónde lo tengo, acá. Se los voy a dejar para que ustedes lo revisen y vean cuáles son las que tuvieron. ¿Sí lo ven? Ok. Lo dejamos hasta... les digo dónde. Hasta acá. Digamos, esto no lo tomen en cuenta porque no se los dicte todo. Desde My name is John until campus, hasta aquí. A ver cuántos errores tuvieron. Me avisan cuando terminen de... Solo que acá no les va, acá le agregué yo, por si les falta, years old, ¿se acuerdan? And I study. Aquí le hice un cambio yo, para que fuera más, ¿ok? Ahí estamos. Ahora sí. Estoy equivocada, teacher, pero en la, no sé si oí mal, pero en la última frase ya donde dice I live in a big house,
on Ivy Street. Uh-huh. Y que dijo, este, I near the college, no, it's near. Así, así escuchó. Sí. Digo, yo no sé si escuché mal o así dijo usted. No lo sé. Dejamos 50 y 50 mejor para evitar. Y en la parte en la que dice también, la de arriba, donde dice, I go to college in New York, and dice, my favorite courses are geometry. Sí, geometry, pero yo, ¿cómo se dice la G en inglés? La G. 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 Ah. Yo pensé que había dicho D. Ah, ok. ¿Me perdone entonces? Ah, está bien. ¿Qué tal le fue? Pues no estoy tan mal. La única palabra que me costó es que es nueva para mí. En la que dice, English is my hardest. Hardest course. ¿Y eso qué significa? English is my hardest course. Por decir la más difícil. This case, ajá. O la más pesada. Yes. ¿Alguien más? Holman, how was it? ¿Cómo le fue? So-so. Este, es que yo estaba usando el celular y puse el teclado en inglés, entonces se me facilitó más, pero me equivoqué. ¡Ay, Holman, hizo trampa! No, porque el celular era para agilizar, yo ya sabía lo que iba a escribir, pero el celular no estaba. es que como las palabras me las termina de... Pero me confundí. Se las termina. Yo no quería. En vez de poner French, puse France. Entonces no le favoreció mucho, pero está bien, ¿ok? Sí, facilito. Ok, thank you. What about you, Rosemary? Hi, Miss. La verdad no lo sentí tan difícil, solo hubieron como... palabras pequeñas entre medio de oraciones que sí me costaron. La misma palabra que dijo Dina, yo la tenía mala. Y también, quiero ver, a college lo había puesto solo con una L. Ok. En todas las palabras. Solo con una L. Y la última oración donde dice on Ivy, ¿cómo se pronuncia? Ivy. Ah, también esa me salió mal. De no. Ahí lo demás y todo estuvo bien. Okay, excellent. Thank you. What about you, Amanda? How was it? Yo más que todo me equivocaba en las palabras. Por ejemplo, digamos que era smart y yo ponía smart con ese al final. Okay. O sea, como que le agregaba, como que escuchaba ese al final de las palabras. Creo que eso fue uno de todos mis errores. Y algunas palabras que no entendí, por ejemplo, la de street es calle, pero yo escuchaba tree, ivy tree. Entonces, ok. Quizás eso estaba mal. Ajá. A veces también es la interferencia, ¿ok? Ajá, por lo demás, sí. No me sentí que no me costó mucho. Porque okay. Son palabras. Pero es con la práctica, don't worry, okay? Let's see, what about you, Esmeralda? Hi, Miss. Hi, how are you? Me conecté un poco tarde y solo logré escribir ciertas cosas, pero igual me equivoqué. Porque, por ejemplo, quiero ver. Hubo una parte donde escuché, pero no la veo acá, que pensé que decía I love it, pero comer. Ah, I love it.
Por eso les dije yo, se los deletré, I love it or I love it, para que se, porque se unían las palabras, vea. Exacto, ahí me confundí y quiero ver. My professor, ajá, very friendly and smart, eso sí lo tengo bien. It's my second year, también lo tengo bien. Lo demás lo tengo bien, Miss, pero sí, para serle sincera, son como dos líneas. No, no, lo primero no, no lo hice. Ok, thank you, ok. Welcome. Sonia Hernández, how was it? ¿Cómo estuvo? Más que todo, rol gramatical. Porque Collins lo escribí con una L. La palabra la orden. Uh-huh. Esta es nueva para mí. No sabía cómo se escribía. Ok, but excellent. Thank you. What about you, Iris? Iris Beatriz. Hola, hola. Tuve como 5 errores porque como en unas oraciones las hizo bien rápido. Entonces, por ejemplo, me equivoqué en donde decía it's my second year in college, no, entonces yo le entendí it's math. Ah, okay. Le puse mate, pero a ver, se ahí entiende, o sea, porque es interferencia, pero fíjese que como unos 5 errores, yo creo que no está nada mal. No, la verdad que nada mal. Excellent, thank you. Entre más practiquemos es mejor. Gilberto. Sí. Escuché, me voy conectando a la clase. Logré entrar a medio editado, pero no sabía que estaban escribiendo. Ah, ok. Para la próxima entonces, thank you. The next one. Yes. Esmeralda, how was it? Miss, ya participé. Ya, ¿verdad? Yes. Dolores. Hola, pues no estuve tan mal, solamente hardest, que fue como la palabra que no había escuchado nunca. Okay. Y donde decía professor, yo coloqué profession. Ah, ok. Pero son palabras que se parecen, ok. Thank you. Let's see, Sonia Araceli. No sé si ya. Hello. Errores ortográficos, de igual manera. College, que lo escribí mal. También Ardes, que lo escribí sin H. Y Second, que creo que lo puse con U. Y no recuerdo qué otro, pero sí fueron errores gramaticales nada más. Okay, but excellent. Mm-hmm. It's thank okay. You. It's our first dictation test. Don't worry about it, okay? Regina, how was it? I mean, yo me conecté un poquitito tarde, pero empecé a donde decía my favorite. Las palabras que tuve malas fueron college, porque yo le ponía una U antes de la, después de la G. Uh-huh. Courses, que no escuchaba bien. Geometric, sí, geometric. Hardest. Sí. Hardest, ajá. Ah, esa, y no escuchaba bien lo de Ivy Street. Estaba adivinando qué palabra era. Ok. But it's okay, guys. Y si les pregunto uno por uno es porque de pronto si no nos dan retroalimentación o no nos preguntan, nos vamos quedando así y tal vez son cosas que las podemos mejorar. Okay. What about special? La verdad, Lee, que a mí nunca me habían dictado y pues yo creo que no está nada mal, pues porque así aprendemos a escribir. No les habían dictado en los cursos anteriores. No, mentira. Bueno, a mí no. No voy a hablar de nada. Pero esta vez sí, por eso yo les decía en la primera clase que es necesario, porque ¿qué skills creen que se están alimentando, por decir así, con un dictado? A ver,
La gramática, la escritura. La escritura. Listen también. Listening and writing. Ajá. Entonces ahí ya tenemos dos. Ya tenemos dos. Cuando ustedes me ayudan a leer, cuando ustedes me ayudan a leer las oraciones, estamos practicando el reading. Y cuando en la presentación de ayer, el speaking. Para que todo vaya de la mano. No me va a decir, ah, yo lo puedo hablar, pero no lo puedo escribir, o yo lo puedo escribir, sino que tiene que ser integral, ¿ok? Uh-huh. Excellent. What about special occasions? For example, when we talk about the Mother's Day, the Father's Day, Valentine, yes? Christmas, yes, what else? Halloween. Independence Day, okay. The holiday we have the next month is Valentine, right? Okay. In this time, we have to use going to, ¿verdad que sí? O sea, porque está próximo y probablemente si tienen pareja, novio, novia, esposo, amigos o lo que sea, ya hemos planeado o estamos planeando qué vamos a hacer. En este caso, podemos utilizar el going to. For example, let's see, Dolores, what are you going to do on Valentine's Day? I am going to go to the restaurant with my husband. Excellent. Que no voy a escuchar al esposo, si no, ya no va a ser sorpresa. Sí. Sí. Ya se durmió. Ah, qué bueno. Qué rápido. Okay. Ajá. Excellent, Dolores. Thank you. What about you, Gilberto? What are you going to do on Valentine's Day? Hi, teacher. Hi. On Valentine's Day, I'm going to... I don't have any plans, but I would like going to Plaza Boitán and to eat with my girlfriend. Excellent. Qué bien, ya tiene sorpresa la girlfriend, okay? Let's see, what about you, Sonia Hernández? What are you going to do on Valentine's Day? On Valentine's Day, I am going to dancing. I am going to dance. Dance with my boyfriend. Excellent. Nice. Thank you. Holman, what are you going to do on Valentine's Day? I'm going to give away a gift to my girlfriend, and I am going to go out with she. Okay, excellent. What about you, Regina? When is your birthday? ¿Se acuerdan de esa estructura? Yes. Ajá, my birthday. Ajá, dígame. My birthday is on 14 March. Entonces sería ¿cuándo de marzo? 14. Entonces sería 14. On March 14th. ¿Se acuerda de eso? Okay. Sí. So, Regina, what are you going to do on your birthday? Aunque yo sé que no saben, pues, probablemente, pero es para practicar. Okay. Probably I'm going to go to the restaurant and
stay with my boyfriend. Excellent. Thank you. Iris, when is your birthday? We're going to have a party with my friend because my boyfriend is not here. Oh, sorry. Okay. Let's see, Sonia Araceli, when is your birthday? My birthday is in November. My birthday is on November. On November, sorry, on November. Y ahí decimos el día, ¿verdad? Okay. November 1 o November 1st. Sería entonces November 1st. Ajá, November 1st. My birthday is on November 1st. So guys, any question about going to? Ya lo hemos practicado, creo yo, ¿verdad? Not enough, pero no suficiente, pero lo hemos practicado. Do you have any question about it? Teacher. Yes. Yo tengo una pregunta. Para el going to es la estructura. Pero si quiero decir que voy a salir, tendría que solo usar going out o going to go out. Ah, ya lo entendí. Porque dice I am going out. Eso me quiere decir, ¿verdad? Entonces podría ser I am going to go. Si en este caso voy a salir, ¿verdad? O voy a ir. O si no, podría ser I am going to go out. O sea, las dos están bien. Las dos están bien. Pero en ese caso es mejor go out, to go out. Porque acuérdese que después del going va un infinitive. Un infinitive es un to más el verbo. Okay. Pero los dos son correctos, o sea, no es que, pero... I go out. Es que en el caso del going, lo que me denota es futuro, ¿verdad? Sí. ¿Sí estamos bien ahí? ¿O no? No le contesté. Bueno, yes. O sea, que si es correcto decir I'm going out y I'm going to go out. It's better if I say going to go out. Porque si hablamos de la estructura, sí. O sea, la estructura es un infinitive. Going plus infinitive. Entonces sería to go out. Yes. Teacher, I have a question. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia en will y going to? Ok. Ya es otro tema. El will es cuando es incierto. ¿Se ha fijado que cuando estamos hablando de en 10 años I will travel to another country? En 10 años, no, o sea, es algo incierto, es un tiempo que no sabemos ni siquiera qué va a pasar. Va, la diferencia es going to cuando ya tengo un plan. El will es algo incierto, algo que yo probablemente lo haga, probablemente no lo haga. Digamos, dígame qué va a hacer usted en 5 años. Tal vez tener hijos. Tal vez tener hijos. Entonces, vaya, es algo que usted no está segura, pero si usted ya lo hubiese planificado para el otro año, entonces utilizamos el going to, ¿verdad? I am going to have a... ¿A qué? A child next year. Pero si yo no estoy segura, I will have a baby in 5 years. ¿Sí? Es algo no planeado. Es algo que es incierto. Esa es la diferencia del will. Si no viene, porque no me he fijado si lo vamos a ver en el futuro, voy a tratar de traerles la diferencia para que lo veamos más claro. Pero la diferencia principal es el going to es algo que planeamos. El will es algo incierto.
y se utiliza, o sea, incluso se puede utilizar en años, en 10 años. ¿Ok? Y probablemente no lo hagamos, ¿verdad? El will es de probabilidad. El will es cuando no es tan, es incierto. Por decir así, el will es incierto y el going es algo que ya está planeado, que yo estoy casi 100% seguro. A menos que ocurra algo en el día, pero ahí ya es cuestión, ya no es cuestión gramatical, ¿verdad? Sino que de destino. Teacher. Hello. Pero, ¿verdad que otra forma de querer hacer referencia en futuro podría ser, es casi lo mismo. ¿Cuál? No sé si es correcto. Cuando usamos los verbos ing, por ejemplo, que yo quiero decir, I am working tomorrow. Es correcto también, cuando queremos hacer referencia a algo en el futuro. Es que en ese caso, eso se llama... Holman se está metiendo en todos los tiempos. Ahí sí, sí, no se preocupe si se queda, ¿verdad? Va, en ese caso, ese es presente, Holman. Ajá. I am studying English tomorrow. Ese es presente. O sea, ese no es presente progresivo, ¿sí? O sea, el presente progresivo incluso lo estoy utilizando cuando... estoy hablando de este instante o incluso de algo en esta semana. Abarcaría hasta el domingo, cercano. Por decir así. Algo bien cercano. Algo bien cercano. Uh-huh. Pero no es futuro. Ah, sí. Teacher. Ajá. Pero también volviendo al tema anterior, para las predictions también usamos going to, ¿verdad? Uh-huh. Porque no se puede confundir con lo que no es incierto, con ajá, el will. Exacto, exacto. Por ejemplo, si usted dice, salga al patio de su casa ahorita y usted ve oscuro. ¿Ok? The sky is dark, it's going to rain. ¿Sí? O si... ¿qué otra cosa hacemos nosotros? Si vemos que algunos pajaritos van de un árbol al otro y se desperdigan todos, ¿qué decimos? ¿Alguien que sepa de cuestiones de tiempo? Que pueda llover, ¿verdad? Algunos. Ajá. O que va a cambiar el clima. O qué sé yo. O hay unos animalitos que salen cuando se termina el invierno. A eso se refiere. Son predicciones en base a algo. Está oscuro, va a llover. O por ejemplo, si usted dice, Iri dice, I have a headache. I am going to get sick. Probablemente ella diga, me voy a enfermar. ¿Verdad? A eso se refiere con predicciones. En base a algo que yo estoy viendo ahorita, digo que va a pasar algo. ¿Yes? ¿Sí, Amanda? Yes, teacher. Okay. Now, let's talk about the part of the body. Okay, ¿quién me ayuda a leer? Yo. Uh-huh. Yes. ¿Quién dijo yo? Ah, le voy a ayudarle. Ajá. Hell. No sé si pronuncia así cabeza. Hell. Hell. Ajá. Hell. Forehead. Forehead. Ear. Ear. Hair. 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 Hey, Abrams. Ear. Mm-hmm. Nose. Mouth. Chin. Mouth. ¿Se pronunciará chin? Chin. Chin. Cheek.
eyes, neck, shoulders, arm, no, brazo, arm, chest, stomach, elbow, hand, fingers, knee, skin, leg, tooth, heel, foot. Excellent, okay. Okay, the part of the body, head, forehead, hair, ear, nose, teeth, mouth, neck, chin, shoulders, chest, arm, brazo, elbow, stomach, Regina, sorry. Teacher, tal vez quien tiene el micrófono encendido lo pueda apagar porque nos... Ah, vaya, gracias, gracias, eso. No he dicho nada, dígale. Thank you. Vaya, no he dicho nada. He hablado Regina, tranquilo todo. No, thank you, Regina, thank you. Ok, fingers, hand, leg, toes, foot. Si es uno, es foot. Si son ambos pies, ¿cómo es? Feet. Feet. Ajá. Heel, calcañal. Ok. In the platform, en la plataforma van a ver que es una estructura donde dice, how are you? ¿Qué adjetivos podemos utilizar cuando nos preguntan, how are you? I am. I am good. I am good. I am sick. I am terrible. I'm happy. I'm happy and angry. En el caso, ¿quién se siente enfermo? I'm tired. Tired. Un ejemplo. Holman se siente enfermo. How are you, Holman? Usted me dice, I am sick. I am sick. Entonces, yo le pregunto, how are you? I'm sick. Para yo decir algo que tengo, alguna enfermedad, yo utilizo la estructura subject plus have plus the noun. Que en ese caso sería, ¿qué tiene, Holman? I have flu. Que es lo más común ahorita, ¿verdad? Tengo gripe. And how do you feel, Holman? I feel terrible. ¿Ok? Esa es la estructura. Si yo pregunto qué es lo, cómo se siente, él me dice, I am sick, I have the flu. Aquí les traje la estructura, sería subject plus have plus noun. Y si yo pregunto, how do you feel, utilizo la estructura subject plus feel plus adjective, que sería... I feel terrible. I feel bad. ¿Yes? Que son negativos, pero si tiene gripe. Ok, let's talk about medication. Ok. Y este tema tan raro, va tan acorde a la tanta gripe, es parte de los temas, ok. The common medication are aspirins. What else? Jarabe, ¿cómo se dice, Miss? En este caso sería, podemos decir, drops. Ok. Acetaminofén. Acetaminofén, aspirin, teeth.
damp cloth, que serían los pañitos húmedos que se ponen. Yes. And whenever I have flu, I take. Cuando yo tengo gripe, yo tomo. ¿Qué toman? Pills. Pills or tablets, yes. Acetaminophen, aspirin, Tylenol, yes. Virogrip. Virogrip, ya diciendo marca, Virogrip. Pulmogrip. Big en el pecho. Big on the chest, okay? Yes, what about the tea? Ginger tea, los té de jengibre. Yes. El big. Big, yes, on the check, on the head, on the back. Okay, remember the structure, okay? Siempre acuérdense que cuando vayan a hacer una oración va a ser sujeto, verbo y complemento, dependiendo lo que yo quiera decir. Esa es clave para todo, ¿ok? Es clave para todo lo que yo quiera decir. Sujeto, verbo y complemento. En este caso la estructura es present. Present, ¿ok? My tense is present. Estoy hablando de que me siento mal. How are you? I am bad. I am sick. Okay. I have the flu. ¿Qué otra puede ser? I have headache. Tenemos el complemento en este caso. ¿Cuál sería? Headache. ¿Y ustedes creen que headache es un adverbio, un sujeto, un nombre? ¿Qué será headache? Un nombre. Un nombre, es un nombre. Entonces, cuando estamos hablando de enfermedades, tendrían que ser nombre. Headache, flu, stomachache, que sería el dolor de estómago, fever, fiebre, yes. Y en el caso de cómo yo me siento, sería I feel plus un adjetivo, o sea, ¿cómo me siento? ¿Sí? ¿Yes? ¿Cómo van con la plataforma? Yo ni me he metido. ¿No se han metido? Mañana. Deberían de, pero no he ingresado ninguna vez para ver si tienen algún problema para ingresar también. No. Todavía no. ¿Ninguno le ha empezado? No. Yo sí vi el primer video, medio al inicio, pero no he seguido. Entonces, mi recomendación es que lo hagan, ¿verdad? Que por lo menos traten de la sección 1 completarla. Tendría que ser hasta la 2. Cada día estaríamos realizando una tarea en la plataforma. Se supone que sí. Se supone que sí, pero... Se le fue a integrar a Ticho. No, aquí estoy. No se me ha ido. Aquí estoy. Gran tormenta. Se me ha apagado el micrófono, teacher. Ahora sí. No sé qué pasó. Me fui. Se supone que respondiendo lo de lo que me estaba diciendo respecto a lo que se había que llenar una clase por día. En ese caso, en llenar la plataforma,
En ese caso, usted decide cómo hacerlo. Lo mejor sería que cada día la fuera llenando, pero como yo sé que por cuestiones de estudio, por cuestiones de trabajo, es bien difícil. Entonces, por lo menos que se tome un fin de semana, un día del fin de semana, para que usted la logre completar. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Pero no han hecho nada, ¿verdad? Ya les van a estar recordando ahí que llenen la plataforma. Traten de... Yo sí, teacher. Excelente. Traten de mañana... La lección 2. Para comenzar la lección 2. Excelente, ok. Pero traten de hacer eso, o sea, de llenarla poco a poco para que no sientan que es muy tedioso y es mucho. Todo, ¿verdad? Ok. Y si tienen alguna pregunta, igual pueden escribirme. Yo ahí estuve viendo que me escribieron que tenían mala señal. No pude contestar porque estaba con ustedes, pero sí, yo leo los mensajes, ¿ok? ¿Alguna pregunta de la clase de ahora? No, no. ¿Sure? No. Okay. Traten de conectarse, traten de estar por lo menos a las 8 en punto para cuando empecemos una actividad o algo, estén con tiempo y que la logren completar. Sí, porque a veces se pierde, a veces uno se pierde una actividad y ya cuesta agarrarle el hilo. Igual me cuesta esperarlos a todos a que se conecten porque los que se han conectado con tiempo es bien penoso tenerlos esperando. Entonces, por favor, sí, traten de estar pendientes, traten de conectarse a todas las clases. Yo sé que es difícil, yo sé que hay responsabilidades, pero estoy tratando de hacer lo mejor que pueda en cuestión de que aprendamos todo. Y si tienen alguna pregunta, no duden en hacerlo. No tenga pena. Aquí nadie se va a burlar. Y estamos para servirle, ¿ok? ¿Any question? ¿No? No, no. No question, so see you on Monday. Recuerde llenar la plataforma, por lo menos la sección 1, la sección 2 empiece, ¿ok? Bye, see you on Monday, take care. Bye, teacher. Thank you, miss. Bye. You're welcome, bye. Take care. Bye, good night. Bye, good night. Bye, Dinita, Gilberto, Regina, Esmeralda, everybody, bye. Bye, 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 bye. Bye, take care.